provincia de Imbabura, acompañados con instrumentos musicales como la quena, el saxofón, entre otros, el grupo Pichamauta contagió al público capitalino con sus melodías latinoamericanas. Estamos celebrando las fiestas de Otavalo en esta oportunidad también, y pues nosotros hemos dejado a un lado este festejo y hoy queremos celebrar acá en la capital con ustedes. Para nosotros es la primera oportunidad que estamos acá en la Casa de la Cultura y les queremos agradecer realmente de todo corazón. ¿Cómo nace y con qué objetivo Villamont? Primero, el cariño que tienen los jóvenes a la música nacional, música andina, y pues de ese cariño nació el deseo de formar un grupo. Y aquí estamos con Villamaut. Tengo entendido que han recorrido varios países, pero también han compartido escenario con intérpretes importantes de la música latinoamericana. Hemos tenido esa suerte y la suerte, la fortuna de ser parte de varios eventos grandes aquí en el país. Sí, estuvimos con Jarcas, con Illapu, Intilimani, estuvimos también recorriendo un poquito Sudamérica, estuvimos por Chile, Lima, Colombia, y donde nos han recibido muy bien también. Este grupo nació en el 2009 conjugando el ritmo latinoamericano sin olvidar nuestras raíces. Con imágenes de Nelson Valencia, reportó Jaime Chiluis.